Castelo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy traigo el Chakur Cuba, este rifle semiautomático de tecnología Grinier que mete un daño brutal, así que vamos a conocerlo un poco más para ver qué cosas buenas y qué cosas malas tiene. Bueno, como dije, es un rifle semiautomático con una cadencia de fuego de 1.17, lo que es un poco lento para disparar, un cargador de 11 que es bastante limitado también, y lo peor es la recarga de 3.3 segundos. Que si bien es hermosa la animación de recarga, yo creo que más de 3 segundos es demasiado tiempo. Pero bueno, eso sería básicamente lo peor del arma, y ahora pasemos a conocer todo lo bueno que tiene, que es bastante. En principio vamos a ver que tiene 27% de probabilidad de estado, lo que está bastante bien, ya que el promedio sería 20%, y pasamos a uno de los fuertes que tiene esta arma, y es su tremenda probabilidad crítica de 50% y un multiplicador de 2.3. Es el rifle semiautomático con mayor probabilidad crítica de todo el juego. Y esto es una bestialidad porque con solo el mod punto de impacto estaríamos teniendo 125% de probabilidad crítica. El daño del disparo principal es puramente de impacto, que no es el estado que más nos gusta, pero a su favor es el daño base más alto de todos los rifles semiautomáticos del juego. Además viene fantástico contra los corpus y va a tener obviamente el estado que cada uno eligió al engendrar al Lich. En mi caso es toxina y quiero aclarar que tiene 25% de bonificación, que es lo mínimo, así que este número puede ser muchísimo mejor dependiendo qué porcentaje de bonificación te haya salido. La munición que dispara este rifle, a pesar que causa daño de impacto, son balas explosivas que van a detonar al contacto con un enemigo o superficie, infligiendo daño de explosión, cortante, perforación y el estado innato en el arma, en este caso toxina, en un radio de 2.9 metros. Ya con esto nos podemos dar cuenta que el arma pinta bastante mejor de lo que parecía al principio, porque si bien no tiene mucha munición y es lenta para disparar y recargar, lo compensa muy bien con el altísimo daño y probabilidad crítica, con el daño en área y además este rifle tiene de forma pasiva una bonificación de 50% de daño extra en disparos a la cabeza. Bueno, pasemos a conocer las builds. La primera es de corrosivo, sí señores, el corrosivo sigue siendo muy bueno en algunas armas y es una build normalita, digamos, no hay mucho que explicar. Tenemos sierra y calibre pesado para aumentar el daño. Por cierto, calibre pesado no le afecta prácticamente nada, así que puedes usarlo sin ningún problema. Cámara dividida y armamentos del vigilante para aumentar el multidisparo y aprovechar el bonus de conjunto combinándolo con suministro del vigilante, el cual nos va a transformar toda la munición recogida en municiones para esta arma. Punto de impacto para aumentar la probabilidad crítica, dejándonos como resultado un 125%. Sentido vital para aumentar el multiplicador crítico, el cual queda en 5.1, bastante alto. Y por último los mods elementales para generar corrosivo, cargador infectado y portador de tormenta. Puse los de 90 porque la idea del arma es reventar de 1 o a lo mucho 2 tiros, aprovechando el altísimo daño base que tiene, o sea, no tiene sentido intentar meter estado si lo vas a matar de un tiro, ¿se entiende? Vamos a probarla contra artilleros pesados corruptos de nivel 120, que son de los enemigos más duros que nos podemos encontrar normalmente. Como ves, a la mayoría los matamos de un tiro, alguno que otro queda con una pizca de vida, pero bueno, es cuestión de pegarle un tirito más. Y bueno, también fíjate el tema del daño radial, cuando el proyectil impacta en alguna superficie. No es una locura el daño que hace, pero bueno, por ser un plus está bastante bien.
Con esta build vas a reventar prácticamente todo lo que sería el juego normal, digamos, incursiones, arbitramientos y demás. Pero si vas a jugar en el camino de acero o misiones de nivel muy alto, te recomiendo cambiar cargador infectado por municiones del cazador, porque a estos enemigos tan duros seguramente tengas que dispararle 2 o 3 veces, por lo que es muy probable que salte el efecto de municiones del cazador y metas unos sangrados altísimos. Vamos a probar las dos builds contra oficiales Gokstad Hero, que tienen nada más y nada menos que 1000 de armadura de ferrita y 1000 de carne clonada. Bien, ahora pasemos a la build totalmente anticorpus y la logramos con tan solo cambiar portador de tormentas por disparo martillo. De esta forma quitamos el corrosivo y quedaría solamente una build de toxina, la cual traspasa los escudos y además tiene un 50% de bonificación de daño contra la carne de los corpus. También nos queda un daño de impacto alto, lo que viene muy bien para bajar escudos, ya que tiene un 50% de bonificación de daño contra ellos y un 15% contra los protoescudos. Y bueno, además colocando disparo martillo aumentamos muchísimo el multiplicador crítico, el cual nos quedaría en 6.4 y la probabilidad de estado también mejora bastante, quedando en 48.6, que en este caso sí es importante para que salte el estado de toxina. Vamos a ver qué tal funciona contra los técnicos y algunos otros corpus variados. Impresionante, como ves, los destroza como si fueran de nivel 2 y no existiera el shield gating. También te quería mostrar que a pesar de que los proyectiles tienen un poquito de velocidad de vuelo, o sea, no llegan al objetivo al instante, y llevamos calibre pesado en la build, el arma es bastante precisa, como podés ver, estamos acertando perfectamente los tiros desde una distancia bastante considerable. Así que bueno, esto es la Chakur Cuba, amigos, un arma pesada, un arma con muchísimo daño, pero no todo el mundo se adapta a la cadencia y recarga lentísima que tiene, así que bueno, depende de los gustos de cada uno. Particularmente me gusta mucho y la suelo usar, sobre todo para incursiones diarias, para contratos en Cetus y Fortuna, para Camino de Acero y para algún que otro jefe.
Hasta acá el video de hoy, espero que te haya sido de utilidad. Si fue así, te pido que me apoyes con un buen like que me ayuda mucho. Y suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que subo. Un abrazo enorme, gente. Nos vemos la próxima. Chau, chau.